Buena tu pregunta. La verdad es que no es un mal cuidado de las mamás. La mayoría de las mamás que por lo menos me ha tocado atender en la consulta son excelentes mamás y están muy preocupadas del cuerpo de sus bebés, del bienestar de sus bebés. La pañalitis se da en casi todo, en más de un 90% de los bebés entre los 0 y los 2 años y tiene que ver con diversas causas, ¿sí? La mayor parte de las veces tiene que ver con un componente de humedad, de sudor. Muchas veces, si se dan cuenta, en el verano los niños tienden a tener mayor cantidad de dermatitis porque transpiran mucho más. La transpiración, el sudor, la humedad que producen las deposiciones, la orina, el roce con el pañal, la fricción con las mismas deposiciones, todas esas son causas de pañalitis, ¿sí? Y que tienen que ver necesariamente con que el niño no controla esfínter. Y al no controlar el esfínter, está expuesto a todo este tipo de factores ambientales. Y hay otra gran gama que tiene que ver con factores más orgánicos, que los mencioné en algún momento, que son patologías más complejas, como la alergia a la proteína de vaca, la alergia alimentaria y las dermatitis atópicas severas, ¿sí? Ese tipo de enfermedades son imposibles de prevenir y muchas veces uno como médico se da cuenta de esas enfermedades porque son niños que tienden a hacer dermatitis del pañal a repetición, de difícil manejo, de difícil tratamiento. Y generalmente esto produce mucha angustia en las mamás, ¿sí? No solo en las mamás, sino también en los niños. Por lo que yo les recomiendo bajar ese nivel de angustia, entender que a la mayoría de las mamás nos pasó alguna vez lo mismo, ¿sí? Y que no tiene mucho que ver con cómo nosotros manejamos la piel de nuestros bebés, sino con factores más ambientales o genéticos. Lo que sí nosotras podemos hacer es estar informadas como mamás y poder prevenir estas dermatitis lo que más se pueda. La verdad es que la edad es un poco relativa. Los primeros 2 a 3 años son los más importantes porque se asocia a que el niño no controla esfínter, ¿sí? Pero aun cuando el niño ya controla esfínter y el niño deja de usar pañal, se pueden presentar algunos episodios de dermatitis del pañal, relacionados también, como hablábamos anteriormente, al sudor, la transpiración. Es decir, un niño puede tener dermatitis del pañal hasta los 6, 7 años, o sea, dermatitis en general, no del pañal, sino dermatitis o pañalitis, hasta los 6, 7 años más o menos, ¿sí? Sobre todo los niños que son más alérgicos. Se tiende a presentar mucho más en relación con el uso de pañal, que es de los 0 a los 2 o 3 años. Pero se podría llegar a manifestar en menor cantidad o en menor frecuencia hasta los 6, 7 años de edad. La verdad, la mejor recomendación es que no pasen más de 3 horas con el mismo pañal, ¿sí? Independiente si el bebé hizo mucho pipí o poco pipí en esas 3 horas. 3 horas es un periodo de tiempo suficiente en el cual el potito del bebé se humedece. Independiente que haya orinado o no en esas 3 horas, el potito del bebé igual se va a humedecer. No tan así en la noche. En la noche generalmente la orina disminuye, por lo tanto podemos dejar un poco más de tiempo al bebé con la orina, siempre y cuando no se llene demasiado. No es la idea llenar demasiado el pañal, sino ir cambiando varias veces al día, porque también al cambiar, al abrir el pañal, también dejamos que la piel del niño respire un poco, tome más aire, la secamos y volvemos a aplicar otro pañal. O sea, la recomendación en el fondo es cada 3 horas, por favor.